Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Revi? ¿Todo bien? Bueno, gracias por pasar. A ver si pasa. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal? Fondo. Nuestra querida Tierra Media. Genial, genial que tengan preguntas. Tenemos unos anuncios hoy antes de empezar. Igual vamos a dar unos minutos a ver si se suma alguien más. Y de paso, segundito, vamos a darle a producción. A ver qué nos dice. Oh, que resta hidratarse. Vamos a ver. Creo que en Discord se avisó. No, así que vamos a esperar. Bueno, ustedes, ¿qué tal todo? Creo acá en la taberna, la verdad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vienen siendo. Como arrancamos la serie de videos de juegos de rol sobre dibujitos, estamos encontrando tipo cosas re extrañas que salieron hace mucho tiempo en forma de juegos de rol. Y hay como muchas ganas de hacerlo, pero todavía no sabemos, digamos, cuál es el dibujito que sigue o cuál nos conviene hacer. Está bueno eso. Nos da la posibilidad de investigar un montón y descubrir un poco más o menos cómo fue cómo fue desarrollándose la historia de los juegos de rol, sobre todo en este aspecto de los dibujitos. Porque yo me acuerdo que hay uno que vi muy, muy, muy viejo que se llama Toon, que era todo como si fueran dibujitos de los Looney Tunes. Y tenías un par de reglas, por ejemplo. Los personajes nunca pueden morir, no se pueden lastimar, van a tener contratiempos, como que los aplasta un yunque, quedan planitos, pero no les pasa nada. Y no me acuerdo mucho más, había como más. Más cosas ahí para hacer en el juego, pero era para jugar tipo un capítulo de Tom y Jerry y cosas así. Y ahora estamos con el juego de rol de Steven Universe, que la verdad el sistema me re gustó, cómo salió. La verdad, muy muy bien. Así que bueno, veo que está llegando gente. Vamos a pasar los anuncios de la fecha, los tengo acá anotados. Acá. Bien. Primero, si no lo vieron, en nuestra Instagram estamos haciendo un sorteo en colaboración con la tienda Seth Junior. Hay un post nuestro que tiene ahí el sorteo. Se está sorteando tres órdenes de compra por 3.000 pesos en su tienda. Y esto se va a sortear, si no me equivoco, el 6, miércoles 6 en el stream de acá. Si no me equivoco. Creo que es el de Me Responde que se sortea. Y así que lo único que tienen que hacer es seguirnos a nosotros, seguirlo a Seth Junior y darle like al comentario y taggear a dos personas más. Así que pueden hacerlo y pueden participar porque es un montón de plata, la verdad, re bien. Segundo, a ver, el segundo anuncio. Los videos de dibujitos los estamos haciendo en colaboración con Akataka. Ellos aparecen como sponsor al principio del video y la verdad, muy copado. Ellos tienen en su tienda el juego de rol de Steven Universe, así que también pueden checarlo ahí. Y cada video que sacamos de ellos va a venir con un cupón de descuento. Si a ustedes les interesa, pueden comprarlo con el cupón y ahorrarse un poco de plata. Mañana tenemos a Nurem. Estamos en un momento muy interesante en la historia. Vamos a ver si llegan. No voy a spoilear nada, pero se está poniendo picante. Está buenísimo.
El viernes tenemos el diferido de Jardín de los Presentes, la campaña de Vampiro, que está buenísima, se está pasando de todo. Y va a salir ese viernes. Y el miércoles que viene es el último video de Worldbuilding que tengo planeado por el futuro próximo. Después vamos a seguir otro tipo de serie que era la de hacer su juego, un juego de rol. Vamos a ver si me sale hacer eso. Pero bueno, el próximo miércoles creo que es el último, sí, el último Worldbuilding que vamos a hacer, por lo menos por este año. Así que arrancamos, bueno, con el juego de rol el mes que viene. Y el último anuncio es que estamos pasando ahora mismo por un concurso de memes que está organizando Luciana en nuestro canal de Discord. Para participar solo tienen que ir al canal de Discord. Hay un canal que se llama Memes. Y ahí vayan y compartan. Hay muchos muy buenos. Yo estuve viendo los que subieron hoy. Están geniales. Hay mucha cabeza para hacer los memes. Me gustó. Así que si quieren hacerlo, genial. Ahora sí, para cualquier persona que es la primera vez que viene o que nunca nos vio o lo que sea. La idea ahora es que charlemos. Si ustedes me tiran preguntas por el chat, yo voy a estar leyéndolas en el orden que me aparece y tratando de responderlas lo mejor posible. Y nada, vamos a ver qué sale. A ver. Vamos con la primera pregunta. Señor Debbie, fuera de rol, ¿te gustan los juegos de estrategia tipo Age of Empires? ¿Sabes qué? Jugué Age of Empires mucho tiempo, el 2, cuando. En mis años de juventud. Y estaba re bueno, estaba buenísimo. De hecho, ahí en un momento con un amigo con el que jugamos en aquel momento, intentamos crear mapas para crear historias y hacer medio tipo nuestra propia campaña. Nunca llegó a ningún lado porque no sabíamos hacer la parte de los eventos. Él se había copado con la creación de mapas. Y a mí me tocaba la parte de historia, pero nunca lo habíamos podido hacer. Estaba re bueno jugar Age of Empires. De hecho, tengo recuerdos muy, muy, muy lindos de la primera campaña, de William Wallace, de Saladino y. Siento viejo. están. La verdad, muy, muy buen juego. Nunca lo jugué a nivel, digamos, de alguna manera competitivo. Conocí un grupo de amigos que sí le ponían ganas y estudiaban las estrategias y tenían tipo truquitos de construcción. Por ejemplo, construir las casas atrás, decía, para que no te las rompan. Así vos podés seguir haciendo soldados, pero después podés hacer las casas con. No sé, había cosas así. Y. El fin de semana este me encontré con la final de un torneo de Age of Empires. Jamás en mi vida había visto uno, creo. Y me lo quedé mirando, a ver cómo era. Uah, no entendí nada de lo que estaba pasando. Veía, reconocía patrones de lo que se movía, pero súper complejo. Los juegos de estrategia siempre me parecieron me mega complejos. Jugué otros tipo StarCraft y Warcraft. Yo soy más de los MOBA. principalmente juego Dota, jugaba mucho Dota 1 de pibe y después pasamos al Hon. Está re bueno, jugué LOL un rato largo desde que arrancó la beta. Durante 2 o 3 años estuve jugando un montón. Apareció el Dota 2 y no lo dejé. Acá estoy con el Dota 2. O con Alex24. León, hoy estaba viendo tokens para mi personaje de D&D y encontré uno muy bueno. Pero que se veía muy poderoso para el nivel actual. Así que estoy pensando en guardarlo para la batalla final o por lo menos para los últimos niveles. ¿Crees que se deban cambiar los atuendos de los personajes para ocasiones especiales? Yo creo que sí. Son cosas muy interesantes para tener en cuenta porque, ponele, hay algo que sucede con los animes y es que cuando mantienen la misma ropa durante mucho tiempo hasta que de repente cambian de edad, ¿no? Es re común. Naruto lo hace un montón. De repente tienen otro traje. Y eso es una forma de denotar el crecimiento, de una manera. Y también puede suceder en los juegos de rol. Hay gente que sí le interesa la forma en la que va vestido su personaje. Y no solo, digamos, tiene diferentes atuendos, sino que los cambia bastante seguido. Pero también hay mucha gente que no importa, tipo, tiene su armadura abollada y va con esa armadura sin parar. Pero sí se siente copado, por lo menos de parte del DM, ver que los jugadores dicen, no, ahora mi personaje va a tener de ahora en más una capa azul porque el dragón azul le dio su bendición y quiere representar la cosa por el estilo. Así que sí, yo creo que es una gran manera de agregar un detalle genial al personaje. Y sobre todo, digamos, en estos momentos en los que vos te das cuenta de que tu personaje cambió. No solo no subió de nivel, sino que
Algo en su personalidad se modificó por un enfrentamiento, por una pérdida, una tragedia, algo genial que pasó y quiere expresarlo. Me parece una gran idea. Como para que tu personaje tenga algo que hacer o algo que demostrar. Seguimos con Alex. Tengo un personaje que trabaja y estudia en la universidad. Usa ese dinero para pagar la renta y la universidad. Y por las noches va a hacer las cosas de la historia. ¿Cómo puedo rolear que trabaje y estudie? Cansadísimo. Súper cansado. Imagino que esta persona duerme muy poco. Porque de día trabaja y estudia. A la noche sale de aventuras. Tiene que dormir en algún momento. Así que imagino que va a estar muy cansado. Lo de que trabaja y estudia. Tenés que incluirlo cuando suceden las cosas de la historia. Por ejemplo, que. Por decir algo. Él trabaja en una. Qué sé yo, es profesor. Mientras estudia en su trabajo, también da clases. Podés decir que está manchado de tiza. O que mientras está haciendo cosas de la historia y tiene un ratito libre, se pone a corregir exámenes o trabajos de sus alumnos, cosas por el estilo. O que mientras charlando con los demás, demuestre que está estudiando para algo dentro de poco. O, por ejemplo, que están todos corriendo por su vida y él está pensando, uy, no, está corriendo un hombre y además mañana tengo que rendir un final. Terrible. No estudié nada. Cosas así. Pero la idea es que esto no ocupe mucho tiempo de tu personaje roleando, si bien es súper importante, como que siga la historia y que se vea que además él está por detrás desarrollando una carrera. Y cosas así. Es una buena idea para demostrar que está haciendo muchas cosas. Yo también incluiría la parte de estar cansado. Dormir poco afecta, nos afecta a todos. Y sobre todo a la gente que hace muchas, muchas cosas, como una persona que trabaja, estudia y sale de aventura, ¿no? Inalosain, hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte para jugar D&D quinta edición desde cero. Nunca jugué, soy nuevo en la compu y en esta edición, ¿cómo puedo hacer? La idea es, gratis al principio, ¿cómo arranco? Pregunto. Ah, hay una pregunta que me hicieron así por Instagram que todavía no respondí. Bien. Jugar rol es, entre comillas, gratis. En cuanto a dinero, sobre todo ahora que se puede jugar online. Todas las herramientas son dentro de todo gratis. Podés jugar por Roll20, podés jugar por. Va, todas no son gratis. Pero hay herramientas muy gratis como Roll20. Y lo más difícil de jugar rol en realidad es conseguir el grupo y la persona que dirija. Si ya tenés eso, lo que tenés que hacer es buscar la plataforma que te sirva. Por ejemplo, Roll20, Discord, que sea. Y empezar a jugar. Se pueden comprar manuales, se pueden comprar miniaturas, se pueden comprar incluso las, qué sé yo, D&D Beyond y los manuales están ahí, te los vas comprando para que te queden en tu cuenta y tu mesa lo use. Eso se puede hacer, se pueden comprar suscripciones a las diferentes plataformas para jugar y tener una experiencia diferente. Por ejemplo, si compras la suscripción de Roll20, vas a poder usar la herramienta de luces dinámicas y las luces dinámicas están muy buenas. Pero por ejemplo, si te gusta algo mucho más real y dedicarte más tiempo a la creación de mapas, puedes usar Talespire. Pero lo mejor que puedes hacer para empezar es conseguir un grupo. Gente que esté interesada en probar, aprender o que ya haya jugado, que tenga experiencia. Y invitarlos a jugar y hacer una sesión. Ver qué tal sale. Y ver qué tal la pasó la gente. Ver qué se puede mejorar y así. Es gratis. Y si tenés internet en la compu y unos auriculares, ya deberías estar. Siempre hay cosas que se pueden pagar para tener una experiencia diferente, como que agregar una cámara web, una cámara HD, un micrófono más grande, suscripciones y todas esas cosas. Pero realmente se puede jugar con un auricular común y un celular que se usa de cámara web. Con eso ya estás. Lo más difícil es conseguir el grupo y la agenda. La agenda de grupo suele ser complicada. Así que nada, espero que lo logres, espero que empieces a jugar. Para encontrar grupos, si no tenés, hay muchos canales de Discord que anuncian mesas. Y te podés anotar a ellas y te contactás con la gente y empiezas a jugar. Está nuestro servidor, la Taberna de Rol, el disco está ahí en las redes. Si no tenés D&D Latino, Escuelita de Rol, a ver qué más hay acá, porque tengo bastantes. Concilio del Sur, hay uno llamado Multiverso Rol. Son todos servidores dedicados a juegos de rol, hay un montón de gente.
Entra por todos lados, se anuncian mesas todos los días en casi todos lados, así que es cuestión de prestar atención y hablar con la gente que organiza las mesas. Generalmente en el anuncio te van a decir, vamos a jugar este juego, estas son las condiciones, estos son los horarios. Y a vos te interesa, digamos, una mesa de D&D, por ejemplo, se anuncia, decís, bueno, va y hablo con esa persona, si quiero jugar, te dice, bueno, esto cancela uno de los cupos porque lo ocupaste vos. Y te dice más o menos cuáles son los pasos a seguir. Después arman los personajes y arrancan. Y si querés dirigir también, podés ir a cualquiera de tus servidores y ofrecerte como DM, decir, tengo esta idea para aventura, quiero jugar este sistema, estas son mis condiciones, estos son los cupos que tengo y la gente se va a sumar. De hecho, gente que quiera dirigir en Discord, yo encontré que, bueno, no hay mucha. Así que, pero jugadores hay un montón. Así que si te ofreces en cualquier servidor, la gente se va a sumar. Espero que jueguen. Sigamos. Lexunam, intento aventurarme en esto de ser DM. Ya más o menos tengo planeado que encuentro ventajas a mis jugadores en un one shot. ¿Cómo puedo pasar ese pequeño miedo de que no me siento a gusto? Porque siento que hay cosas que mejorar la idea de la campaña. Lo cierto es que no hay muchas formas. Es un miedo que muchos DMs compartimos, de hecho, todavía después de años de dirigir. Empezar la sesión para mí siempre es difícil. Los primeros momentos de la sesión me cuestan mucho. Y lo de que no te sentís a gusto, lo cierto es que al principio es más difícil, pero hasta que vos encontrás tu estilo y decís, hoy estuvo bueno, hoy encontré el ritmo, hoy hice lo que me propuse, los objetivos que yo tenía los logré, pasa un tiempo largo, así que la única respuesta que hay para esto es dirigir y dirigir y dirigir hasta que vos te encuentres en cómodo en tu forma de dirigir, seguro en tu forma de dirigir, hasta que digas, hoy sé todo lo que puedo lograr, ya hice cosas, ahora quiero hacer cosas nuevas, quiero modificar cosas que hice antes, hoy me voy a animar a hacer un NPC que jamás hice, súper extraño, y voy a hacer lo mejor que pueda. Hasta que llegue todos esos momentos, tal vez es más rápido para vos, para todos es diferente. Pero lo cierto es que toma un rato encontrar esa confianza de sentirte a gusto. Porque al principio no conoces de qué se trata. Y una vez que ya estás pisando firme ahí, ya sabes qué está pasando, te sentís mucho más cómodo. Y después buscas. Después ese no te sentís a gusto, te das cuenta que es un camino en el que vos querés mejorar. Y hay cosas que decís, esto no lo hice tan bien, me gustaría cambiarlo. Y ese no me siento a gusto es conseguir ponerte vos mismo objetivos y vos mismo metas y tratar de alcanzarlas y no dejar de hacerlo hasta que lo logres. Así que que no te detenga, ese último comentario, que no te detenga eso. Porque eventualmente este miedo que tenés te va a impulsar a cambiar tu forma de dirigir, a cambiar tu forma de comunicarte con el grupo y a seguir mejorando como DM. Así que tenedlo en cuenta, tenedlo siempre presente y seguí dirigiendo, porque eventualmente se va a ir y te vas a encontrar en un lugar genial. ¿Dónde estamos? Minos Griffin, nunca he jugado rol, pero quiero empezar, pero no conozco a nadie. ¿Qué debería hacer? Bien, más o menos lo que dije antes, sumate a algún servidor de Discord. Y ahí no solo se ofrecen mesas, sino que hay mucha gente interactuando. Y vas a ver, digamos, cómo es la. Cómo son las comunidades de rol. Hay gente que se dedica a diseñar mapas, hay gente que se dedica a diseñar historias, hay gente que juega juegos más mecánicos, otros juegos más narrativos, y ahí te vas a dar un pantallazo general de lo que es la gente que juega rol. Y vas a tener la oportunidad, si estás atento y con suerte, de que cuando se anuncie la mesa, anotarte. Conocer las personas, charlar, pasarla bien, tratar de vos compartir con los demás y aportar a que la situación sea amena y agradable para todos, no importa el juego que estén jugando. Y nada más. Después hay que repetirlo, eso es lo cierto. Una vez que ya lo lograste, una vez que estás ahí sentado en la mesa y todos la pasaron bien y terminó la sesión y están todos queriendo con ganas de jugar, bueno, lo importante es que a la siguiente sesión
se le ponga la misma energía y las mismas ganas y la misma disposición para seguir jugando. Nada más. Mi consejo, bajate Discord, empezá a buscar servidores de rol. Yo te recomiendo bueno, estar el nuestro, La Taberna de Rol, D&D Latino, Escuelita de Rol, Concilio del Sur, son algunos de los que conozco. Multiverso Rol también. Hay una gran cantidad de servidores de rol, así que sumate a todos y fíjate qué comunidad te queda más cómoda. Capaz que hay alguna que esté más cerca del lugar en el que vivís. También eso te ayuda un montón. Tener gente que comparta más o menos la misma historia que vos. Así que bajate Discord, sumate a servidores y empezá a compartir con las demás personas. Alex24. Mi personaje que mencioné, que trabaja y estudia, también tiene una doble identidad. Porque día es un civil y por la noche es un rogue inquisitivo, que usa máscara y otro nombre para no mezclar ambas vidas. Por cierto, estudio derecho. ¿Cómo puedo sacarle provecho a sus estudios en la campaña? Esta persona toma mucho café. Suena que es alguien que investiga. Y hay... La idea de... Vamos a verlo como si fuera un juego, ¿no? La mejor manera de romper las reglas de un juego es conociéndolas. Si vos sabés exactamente cómo son las reglas, sabés en dónde puedes doblarlas, romperlas o incluso ignorarlas completamente. Así que, si vos vas a... Si es... Si es que sea un rogue, más rogue tipo de ladrón, vos vas a poder saber, digamos, en Kim, cuál es el riesgo que tu personaje está tomando para llevar a cabo ese crimen. Lo mismo si es una persona que investiga, digamos. ¿Qué es la... ¿Cuántos años de cárcel están estas personas arriesgando para llevar a cabo este crimen? ¿Por qué están arriesgando tanto para llevar a cabo este crimen? ¿Qué es tan peligroso de esta persona que ahora está muerta que todas estas personas arriesgaron 25 años en la cárcel? Esas son algunas de las preguntas que te puede hacer. La idea del inquisitivo es que vos te hagas esas preguntas y te respondas y qué sé yo. Hay un personaje que se llama, de hecho, Pregunta, es de DC, que es un excelente rogue inquisitivo, súper recomendado. Sherlock Holmes es también eso. Así que yo te diría que vayas por ahí. Muchas de estas cosas son hacerte preguntas, que tu personaje mismo se haga preguntas y trate de responderlas, porque es la mejor forma de avanzar. ¿Qué me hace hoy? Me ha gustado esta pregunta. Sigamos. Cthulhu. Yo quiero empezar a elegir la llamada de Cthulhu en Roll20 y tengo el problema de que no encuentro mapas pregenerados. ¿Podrías recomendarme algo? La llamada de Cthulhu tiene algo raro con los mapas. Porque al no necesitar un tablero, el sistema, como que es más narrativo en ese caso, los mapas son... no son tantos. Entonces los que vas a terminar encontrando son mapas pregenerados para otros juegos. O porque alguien más los hizo. Yo, cuando necesito un mapa pregenerado, googleo sin parar. Generalmente pongo que yo. Hay una palabra clave que se llama... Battle map. Si vos pones battle map, y sí, hay una palabra clave tipo city, battle map, deberían aparecer mapas de ciudad... de tablero. Ahora, si vos querés mapas de lugares, vas a encontrar sin problemas. Es algo como que tenés que sentarte a buscar mapas pregenerados sin parar. Sobre todo, digamos, si querés llevar a cabo combates o cosas para investigar. Mi recomendación con esto, yo uso mucho Roll20 en la llamada de Cthulhu, más que nada para mostrar imágenes, tipo, hay algo que se encuentran y se los comparto. Para identificar un lugar en el que están, en una estación de tren y se las comparto. Es así. Hay gente que tiene la capacidad de editar imágenes y el tiempo para hacerlo, que lo hace y sus campañas quedan realmente geniales. Yo no tengo. pero yo googleo un montón. Yo googleo un montón. Y no lo sé. Siempre hablamos de quinta edición, ¿no? Me quedé en los 90 con la segunda, ya no se usa más, ¿no? Hay la quinta edición creo que ya salió en el 2014. Está llegando ya casi los 10 años de que salió quinta. Lo cierto es que quinta edición es muy muy popular porque fue diseñada para que sea muy amigable el inicio del juego. Y
Eso fue clave. Se sumó muchísimamente al hobby porque ahora es mucho más accesible y el juego no se concentra tanto en las mecánicas específicas, sino más en sentarte a jugar. Yo me encontré acá en el canal con gente que todavía juega rol de los 90 o incluso más viejos, de los 80, por ahí, por ejemplo, con Merp o con Rolemaster. Así que sí, hay grupos, son los menos, y tienden a ser personas más grandes. Porque lo que suele pasar es que está todo el mundo jugando quinta edición. Porque, por esto que digo, digamos. Más allá de que sea el primer juego que conocieron, es muy, muy accesible el juego. Los gatos están jugando. Es muy, muy fácil de aprender, no hay que complicársela con las reglas. Y la verdad que sí. En su mayoría, cuando se habla de D&D, hoy por hoy es de quinta edición. A menos que se especifique algo. Las otras ediciones están buenas. 3.5 fue excelente. La cuarta edición tuvo su situación. Fue interesante. Tengo que estar jugando otra vez. Y quinta edición fue. La está pegando mucho. Sentate bien. Buena idea. Gracias. Así que sí, si vas a empezar, te recomiendo que chequear quinta edición. Está buenísimo. Alex, quiero comprar una armadura que cuesta 200 de oro. Pero solo tengo 30. Lo que pasa es que el DM nunca nos da dinero por misión o algo así. ¿Qué puedo hacer si no ganamos dinero? Hay una cabeza, un meme que dice: crimen es el ingrediente secreto. ¿No les pagan por misión? Imagino que de todas maneras reciben algún tipo de tesoro, por decir algo. Robarme la cabeza. No, no hay que robar. Tal vez, digamos, empezar a ponerlo en juego, digamos. Si viene alguien y te ofrece una misión, decís: bueno, yo quiero 50 monedas de oro para hacer este trabajo. Porque al fin del día, lo que vos estás haciendo es un trabajo. Vos estás ofreciendo un servicio. En este caso, digamos, de recuperar un artefacto mágico. ¿Qué pasa? Recuperar un artefacto mágico, ir a rescatar a alguien. Al final del día es un servicio. Si bien es parte de la aventura, tal vez tu personaje se siente más obligado a hacerlo. Podés querer una armadura. O incluso podés hacer la misión a cambio de la armadura también. O, bueno, crimen es el ingrediente secreto. Señor Debbie, no me queda claro cómo deben ser los encuentros en Fate. Estoy tan acostumbrado a tener reglas más ampliadas que me quedo en blanco. ¿Sabes qué? A mí me pasa algo similar. Hace un rato que no leo Fate y estoy seguro que ya me olvidé la mitad de las reglas. Pero en su momento tenía esa situación. Como que necesitaba un poco más que lo que me está dando. Ahora no me acuerdo qué era ese. Ahí se está yendo los cables. Vamos a darle un juguetito. Ahí está. Un poquitito nuevo para estar ahí. Así que tendría que leer de nuevo Fate. Porque ya me lo perdí. Encima estaba Fate, Fate avanzado. Fate rápido, creo que era en un momento. No me acuerdo. Era, había varias versiones de Fate, pero estaba bueno. Jourten, hola. Actualmente tengo 3 mesas activas. He visto que la gente está muy escasa de Masters. Tengo un miembro con el que me llevo muy bien y está en todas mis mesas, pero a veces me siento mal porque los másteres estamos escasos. ¿Piensas que debería dejar de meterle en todas mis mesas? Y tal vez sí, tal vez. Ya está en 3 mesas esta persona. Tal vez abrirle el espacio a otra persona puede generar un nuevo DM. O una nueva persona que se suma al hobby. Hay que ver, digamos, la disponibilidad y el tiempo que tiene cada uno. También entiendo que ya, digamos, si están todas tus mesas, probablemente ya haya una constante comunicación con esta persona y sería raro crear una mesa así. Pero, digamos, si vas a abrir otro grupo nuevo, estaría bueno que por ahí le des una oportunidad a alguien que no conoces. En el peor de los casos, esa persona se va y tenés una persona que seguro se va a sumar. Ojo, que ser DM no sea una responsabilidad. Hacelo obviamente porque te gusta. Si querés tener 3 mesas y podés hacerlo, fantástico. Es algo impresionante. Yo no podría y estoy re a favor.
Pero que sea eso, que sea porque está buenísimo, porque disfrutás un montón, porque haces que tus amigos queden copados y están todos divertidos. Que sea por eso. Y con el caso de esta persona que está en todas las mesas por ahí, sí, hacerle espacio a otra persona puede ser bueno. La Ciano 19. Hola, le doy en consulta. La cantidad de espacios de conjuro y la cantidad de hechizos que aprende cada clase en D&D por nivel, ¿son los mismos? No. En algunos es similar, pero lo que tenés que hacer es leer la habilidad de lanzamiento de conjuros de cada clase que lo hace. Te vas a encontrar ahí que cada uno te indica cuánto, por ejemplo. El mago creo que gana dos hechizos por nivel. Y después el hechicero no me acuerdo cuánto. Ahí está, y también vas a tener la tabla. En la tabla te va a decir los espacios de conjuro que tienes de cada nivel. Por ejemplo, un brujo tiene creo que dos nomás durante todos sus niveles. Pero son de nivel más alto. Entonces esa es la idea. Cada clase lo vas a lanzar de una manera diferente y está explicado ahí en la tabla y en la descripción de la habilidad de lanzar conjuro. Lady Lucas, consejos para un DM principiante. Yo creo que más o menos voy cambiando de consejos cada vez que surge la pregunta, pero mi recomendación es que no. Un poco lo que dije antes, ¿no? Que no te. No tener miedo. Equivocarnos es algo que va a suceder. De hecho, como DM es algo que sucede constantemente, como cualquier otro lado. Y la idea es que cuando vos estás ahí dirigiendo, te vas a equivocar. No te tomes nada personal. Aceptá errores y trata de mejorarlos después. Así que no hay. Que no sea una presión. Vos sos el DM, no quiere decir que vas a tener razón en todo momento. Y que si alguno de los jugadores dice algo y vos decís, no, ¿por qué? Recordá que tu trabajo es decir que sí. Si un jugador dice, quiero saltar del edificio, dar cuatro vueltas en el aire y pegarle con la espada. Y vos sabés que es súper. Pero tu trabajo es decirle que sí. Entonces vos decís, bueno, tirá tu atletismo más, qué sé yo, que sea, y ves si sale o no sale. Y trata de hacer reír a los demás, que sea una situación divertida, que sea relajada, no te pongas presión a vos, no le pongas presión a los demás. Fíjate cómo te sentís vos mientras estás dirigiendo y cómo se sienten los demás para que el juego fluya y sea divertido y nada más. No, el juego no tiene por qué ser algo más grande. Ese es un rato para pasarla con amigos. Si quieren hacer un stream, tal vez haya otro tipo de responsabilidad para con el público, pero lo cierto es que en el fondo están ustedes, ¿no? Y están tirando unos dados y están hablando de fantasía. Así que relájate, fíjate cómo están los demás. Prestar atención al grupo y pasarla bien, hacer reír a los demás. Kun, ¿vieron los videos de Quinta Edición en el canal Quinta Edición que les dije el otro día? Ay, perdón, Kun, no, no los vi. Esta semana estuvimos intensas. Pero tengo que verlo, tengo que verlo. Encima tenemos que grabar, este fin de semana para videos, así que. ¿Qué tal sale? Pero voy a intentar. Quinta Edición se llama el canal. Lo voy a buscar. Eso ya mismo se lo paso a producción, así no me. Quinta Edición. Canal. Ahí va. Digamos, Alex. He estado jugando D&D en settings más futuristas y tecnológicos. Por lo que sé. Por lo que se me hace más raro imaginar personajes en una fantasía medieval. ¿Qué hago si me imagino personajes en un setting como Eberron y tengo que jugar en un setting tradicional? Ahí entiendo. En algún momento yo me pregunté cómo mis jugadores se imaginaban la aventura, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos se lo imaginaban diferente. Las visuales, ¿no? Tal vez algunos se estén imaginando animación 3D, otra animación de plastilina, otro de anime. Entonces, en algún momento me pregunté eso, pero lo cierto es que después lo descarté porque si están todos disfrutándolo, genial. Después hay juegos más específicos en el setting, por ejemplo, el juego Steven Universe. Probablemente todos se imaginen más o menos la misma estética. Que es el dibujito ese. En el caso este,
No creo que pase nada. Si es solo en tu imaginación, que estás viendo un setting que por ahí no está del todo atado a lo que estás jugando, no pasa nada. No va a haber ningún problema. Ahora, si estás dirigiendo, eso cambia mucho porque vos sos la persona que tiene que pintar el setting. Y si vos estás tratando de dirigir en un setting como Everrun, pero lo estás pintando, qué sé yo, todavía más fantasía medieval, sin electricidad, sin tal, sin cosas así, tal vez se pierda un poco la idea de jugar en Everrun. Lo mismo al revés, y si estás jugando futurista y estás describiendo medieval, tal vez se pierda un poco la idea detrás de la mesa. Pero si no ese es el caso, no hay problema. Inhalo Sein. Una última y no juego más. No hay problema, vos preguntás. Para chicos de 6, ¿qué opinión tenés de Maguisa o el Detective de Monstruos u otro cual preferís? Maguisa no lo jugué, pero me parece un gran juego para niños. Es mucho más del estilo de D&D, en lo que me refiero a eso, un sistema complejo de juego. Los chicos lo van a agarrar rápido. Pero Detectives de Monstruos es súper simple y es muy divertido. Sobre todo si vos estás ahí jugando con los chicos. Porque bueno, una anécdota que tenemos en la taberna es que nos invitaron a un evento hace mucho y nos tocó dirigirle a un grupo de niños Detectives de Monstruos y la pasamos genial. Uy, ahí está. La pasamos genial y estuvo re bueno. En un momento nos cansamos de jugar y ¿qué ha pasado? Ah, les habíamos dado a los chicos que empiezan a dibujar los monstruos. Y todos empezaron a dibujar monstruos. De repente teníamos una mesa llena de niños dibujando monstruos. Y estuvo re bueno. Yo. Fíjate Maguisa. Maguisa es de verdad como un juego. Tenés un sistema, hay dados, hay magia, hay. Tiene una historia, tiene comercio, tiene diferentes razas y clases. Detectives de Monstruos es mucho más simple. No hay gran cantidad de cosas para hacer. Tenés un par de objetos y después tenés que buscar pistas. Los dos están buenísimos. Fíjate cuál les engancha más a los chicos. Hay otros juegos para niños que ahora mismo no me acuerdo. Pero por ejemplo, los juegos de dibujito que estamos sacando. El juego de Steven Universe es re para niños. El sistema es súper simple. Bueno, y los que vamos a sacar en el futuro también. Son más o menos lo mismo. Pero sí, hay una gran variedad. Estos dos que vos mencionás me parecen geniales. Detectives de Monstruos es bien simple. Y está bueno para trabajar toma de decisiones y cosas por el estilo. De hecho, no sé si hicimos un video de esto. De Maguisa seguro hicimos un video. Tercer Chris. ¿Cómo trabajar menos para rolear más? No lo sé. Yo tengo una sola mesa ahora, que es la mesa que jugamos en stream. Y no me queda más tiempo para jugar. ¿Cómo trabajar menos para rolear más? Y tal vez teniendo un trabajo más lucrativo. Creo que esa es la única manera de conseguir tiempo, ganando más dinero. Sería genial. Sería genial. Pache. Hablando de niños, ¿qué cosas recomendás para dirigirle a niños? ¿Cosas que no recomendarías? ¿Y qué onda dirigirle a adolescentes? Es bien diferente la parte de niños y adolescentes. Porque los niños se van a entregar muchísimo más rápido a la fantasía. Cuando nos pasó esto de sentarnos a dirigir, a jugar Detectives de Monstruos, lo primero que me di cuenta es que todos los que estaban en la mesa ya sabían jugar. Ya sabían jugar rol, ya estaban ahí adentro. No tenían que complicarse, digamos, pensando en un personaje, nada. Ya estaban actuando cada uno de los personajes y son detectives y se estaban explicando las reglas entre ellos, se ayudaban, se acompañaban. Lo cierto es que dirigirle a niños chiquitos es un placer porque es re fácil. Vos les das cosas y ellos hacen cosas. Y de repente vos ves que estás callado y todos ellos están llevando adelante la escena. Y eso está buenísimo. Lo que sí puede pasar es que tal vez haya algún tipo de resistencia a la hora de jugar.
Tal vez haya algún chico que no tenga ganas de jugar. Nos pasó que, digamos, algunos de los niños que sentaban en nuestra mesa se sentaban porque la madre los tiraba ahí, no, no porque querían ir, solo los llevaban, los traían y listo. Pero mi recomendación es que va a haber momentos en los que las tiradas fallen. Y vos le vas a tener que decir a este niño de 6 años que falló. Entonces, ¿cómo le decís eso? Mi recomendación es que trates de mostrarle que hay otras maneras de lograr lo que quiso hacer. A veces no sale a la primera, pero bueno, tenés que volver a intentarlo o buscar otra manera para resolverlo. Ese es un detalle súper importante tener en cuenta. A veces también pasa que alguno de los chicos recibe un premio y tal vez los otros también quieren el premio, pero solo se lo diste a una persona, entonces se puede generar conflicto, así que hay que lidiar con esas cositas y que estar atento. Lo posible es tratar de que todos entiendan que es un juego en equipo. Y en cuanto a adolescentes, no tuve mucha oportunidad de dirigir a adolescentes, más allá de en algunos eventos. Y lo cierto es que los adolescentes a los que dirigí ya jugaban rol, ya sabían de jugar rol, entonces como querían ver qué estaba pasando ahí. Sobre todo porque yo estaba vestido de violeta en un evento con una mesa jugando rol y dados locos. Con los adolescentes era como, estaban probando. Lo que encontré era como que iban a matarse la risa. No importa nada de lo que pasaba ahí, ellos querían hacer estupideces para pasarla bien. Así que si vos te prestás a hacer esas estupideces con ellos o a proveerles las oportunidades, es suficiente. Es más que suficiente para que ellos la pasen bien. Van a jugar sin parar, se van a matar de la risa. Sobre todo si van en grupo entre amigos. Van a hacer lo que sea. Después se van a ir y lo van a pasar bien y ya está. Adria. Robado de Discord. Un jugador se encuentra poseído por una criatura y esta controla las acciones del jugador. El jugador podría ser objetivo de protección contra el bien y el mal para que pueda liberarse de esa posesión. Bien, buena pregunta, porque lo cierto es que no hay muchas reglas para la posesión en The Quinta Edición. Si no me equivoco, la única vez que me puse a investigar, la única regla que encontré era la de los fantasmas. En el monstruo fantasma están las reglas de posesión porque los fantasmas tienen esa habilidad. No estoy seguro, no estoy seguro. A ver. Voy a leerlo ahora mismo. No me acuerdo cómo funcionaba. Sí, acá está. Ah. Acá dice, disipar el bien y el mal puede eliminar la posesión. ¿Y por qué arranqué con que no hay reglas de posesión? Porque sí, al no haber, digamos, es una mecánica que el DM debería implementar. ¿Cómo funciona eso de sacarle el fantasma al jugador? Disipar el bien y el mal suena como bien. Protección del bien y el mal a mí me parece también debería funcionar. Si no, seguramente algún hechizo de curación de nivel alto, como por ejemplo sanar o eliminar muertos vivientes. Los hechizos contra muertos vivientes deberían funcionar porque los fantasmas son muertos vivientes. Algo así. Boom. ¿Cómo creas un liche para jugarlo? Las reglas para los liches no son complicadas. En definitiva, lo que necesitas es ser nivel muy alto y lanzar magia. Muy, muy alto nivel, muy alto. Y lanzar mucha, mucha magia. Probablemente hay artefactos mágicos, todos malditos, todo bien parido. Pero para jugarlo, o sea, lo que jugaría sería el camino a ser liche. Una vez que sos liche, no sé cómo sería, digamos. Probablemente haya alguna razón por la cual vayas de aventuras, pero el camino a ser liche es largo y complejo, digamos. Y no, no solo eso, sino que además es. Es malo, digamos. Probablemente tengas que sacrificar gente, torturarla, sacarle las almas y cosas por el estilo. Porque vos tenés que hacer tu filactería. Creo que ese es el paso final del liche, que es. Creas tu filactería, sacas tu alma, la guardas ahí adentro, escondes la filactería y después alimentas a la filactería. Serías muerto viviente también, así que deberías morir. El requisito de morir ya es bastante complejo. Pero no me acuerdo más el ritual del Lich. A ver, déjame buscar. Ah.
Bueno, tienes que hacer el ritual. Está el ritual que no me acuerdo. Está el ritual, que es este que para sacarte el alma y huirla en esta cosa, en la flechería, y después vivís, no morís a través de la flechería. Pero también, digamos, depende mucho del DM de cómo hacerlo. Así que también es algo que podés negociar con Alex24. Tengo 20 años y quisiera jugar Detectives de Monstruos, por lo menos, o por curiosidad. ¿Cómo crees que puedo jugarlo a mi edad? Cuando yo lo jugué, yo me imaginé que estaba jugando a los chicos del barrio. Y estuvo buenísimo. De la risa, fue genial. Va a ser divertido igual, ¿eh? Si tenés un grupo de 20 años, 30 años o 40 años pretendiendo ser tipo niños, te van a matar de la risa igual. Detective de Monstruos es un juego súper rápido, además, no necesita mucha preparación. Yo lo jugué imaginando que estábamos jugando a los chicos del barrio, que es un dibujito que me encantaba de niño y te lo súper recomiendo. Alex24, he visto las campañas, los que intentan de hacer de 1 o 2 años y no las completan. Por eso quiero hacer una sola de 10 sesiones. ¿Crees que es una duración correcta? Es cierto que las campañas largas suelen terminar antes por cualquier razón, en lugar de llegar al final. Pero por otro lado, podés hacer muchas campañas, tipo de 10 sesiones consecutivas, diferentes arcos de historia que se conecten y tener una campaña mucho más larga que 10 sesiones. 10 sesiones suena bien, pero tal vez hay gente que le quede corto, como tal vez tenés un jugador que necesita más rol. Y dice, che, ¿ya está? Sí, no, bueno, después, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, por ahí está bueno, en vez de plantear de una campaña súper larga, planteártela por diferentes arcos, en este caso 10 sesiones, 20 sesiones, lo que sea. En la campaña que estamos jugando nosotros, por alguna razón, yo voy a decir que suerte, los arcos duran 20 sesiones. Las primeras 20 sesiones fue todo un arco de historia, las otras, y las siguientes 20 sesiones son otro arco de historia, ya estamos por lo que vendría a ser el tercero. Y nada, viene re bien, pero se dividió así, 20 sesiones. 10 sesiones puede ser bueno, puede contar una historia entera sin problemas. 10 sesiones probablemente puedas recorrer una parte de una región del mundo, combatir un par de veces, subir unos niveles y después llegar al final. La CA19. ¿Cómo puedo hacer que critique mis jugadores de forma sincera mi forma de hacer de máster? Porque a veces siento que algo les pareció mal, pero después cuando les digo qué les pareció la sesión, me dicen que perfecto, aunque sé que algo les pareció mal. Esto es interesante porque es una cuestión de dinámica de grupo. Es difícil dar feedback. Sobre todo de una persona que probablemente le tenés algún tipo de cariño, ¿no? Tener una relación de amistad, lo que sea. Y decirle, che, esto que hiciste es feo. No le sale a todo el mundo. Así que lo mejor que puedes hacer es seguir preguntando. Y si hay algo que vos pensás que estuvo mal, trata de que tu pregunta sea más específica. ¿Qué te pareció tal cosa? ¿Te sorprendió? Y no le preguntes qué te pareció. ¿Te sorprendió? ¿Te aburrió? O trata vos mismo de hacer preguntas un poco más específicas para recibir respuestas. Y todos te dicen perfecto, 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 y decís, bueno, sí, perfecto ya lo tengo, ahora quiero excavar un poco más rápido y más profundo. ¿Qué más hay atrás de perfecto? ¿O qué significa esa perfección que dicen ustedes? Esa es una manera, tal vez un poco invasiva, pero también, digamos, tenés que ver, digamos, cómo tus amigos dan feedback. Fíjate cómo vos das feedback a ellos cuando ellos hacen algo, fuera de rol o de lo que sea, si qué sé yo, alguno toca un instrumento y decís qué te pareció, si vos le decís perfecto y por ahí te guardaste alguna opinión, no podrías esperar que ellos te dieran opiniones así súper honestas, no lo sos con ellos. Entonces, tratá de también ser honesto vos. De hecho, no, bueno, mira, se nota que avanzaste un montón, quiero ver lo próximo que vas a hacer cuando sigas practicando, cosas por el estilo, como para incentivar a que siga mejorando. Y escuche a alguien dar feedback
manera más, más crítica. E incluso puedes decirle, chicos, no tengan miedo. Si hice algo horrible, si no les gustó, si se aburrieron, si no les pareció nada, ya fue, díganmelo. Yo quiero mejorar como DM. Esto es lo que me gusta hacer a mí. Berserk Chris, ¿qué pasa con el cuerpo esquelético de un semi-lich? El demi-lich, si no me equivoco, queda destruido salvo el cráneo. Porque. O queda tirado por ahí, no es algo. El demi-lich, el cráneo flotando ese que tira magia. Es lo que le pasa al lich si no alimenta su filactería. Porque a la filactería le tenés que dar de comer almas. No solo tenés que sacar tu arma y guardarla ahí, sino que la batería de ese cristal. Con otras almas de otra gente. Por eso generalmente los liches guardan tesoros en cuevas. La tumba de la aniquilación, por ejemplo, es la tumba, si no me equivoco, de Acererac, que la hizo llena de trampas y tesoros para que vaya gente a morir, así él mantiene su batería andando. Creo que era esa la historia. Pero el cuerpo no sé. El cuerpo no. Creo que no. No hay. No hay uso, o tal vez nadie le dio uno todavía, eso puede ser. A ver, otra de bache. No sé si viste alguna vez cómo dirige Adria, una de las DMs de Critical Role. Abria, una de las DMs de Critical Role. Pero ha dirigido cosas y tiene un estilo súper loco. A veces describe cosas que son solo para los espectadores, como si estuvieran narrando literal una historia. Sé que viste a Jason cara de vampiro y cómo maneja su secuencia de acción donde pasan varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo explicarías tu forma de dirigir? ¿Qué cosa considerás que es tu marca? Esta pregunta me re gustó. Creo que una parte muy importante de mi estilo de dirigir es los puntos de dirección que tomo. Es decir, cuando vos vas narrando, una forma de dirigir es, bueno, pasa tal cosa y pasa lo otro. Y es como si todo lo que... Le pega un espadazo. Bueno, ahora le toca al otro enemigo. En el momento del jugador dice le pega un espadazo, como que la cámara está desde la vista del jugador y le pega un espadazo. Después le toca un enemigo y la cámara pasa a estar desde ese enemigo. A mí me gusta no seguir eso. Es decir, si hay un enemigo que le toca y tiene que disparar la flecha, por ahí hago las tiradas y lo que narro es cómo los demás ven esa situación. Es un consejo que doy de hecho bastante seguido. Busquen otros puntos de donde narrar lo que está pasando. Es mucho más épico contarle a todos los demás, a todos los demás de la mesa, cómo el bárbaro le cortó la cabeza al dragón, que decirle al bárbaro cómo lo está haciendo. Porque vos ahí al bárbaro ya le estás diciendo lo que está pasando, cómo él está haciendo rep y borrando la cabeza, pero además también le estás mostrando la reacción que tienen los demás, cómo los ojos de los demás se abren gigantes porque su espada tipo corta la cabeza del dragón. Y eso es algo que hago mucho y que creo que aporta una bocha, porque se hace como más grande la escena para mí. En vez de ir centrándose punto por punto, se ve más desde afuera todo lo que pasa. Y creo que es una de las características que yo tengo. Esa de narrar lo que ven los demás. Usar a los demás, por ejemplo, cuando pasa algo. Hay una escena que me viene a la mente que no me acuerdo quién estaba jugando. Pero creo que hubo una explosión, hubo fuego. Y yo describí cómo Edur, que era un personaje de los que tengo en la aventura, veía todo lo que pasaba alrededor. Entonces vos de ahí estás mostrándole a los jugadores todo lo que está pasando desde el punto de vista de Edur. Y la escena se hace como mucho más interesante, porque en ese momento vos podés elegir cómo narrar y podés cambiar tu estilo, apuntando para que sea el NPC, en este caso Edur. Entonces yo creo que es eso. Mi estilo es elegir bien quién recibe la descripción en la escena. A mí me parece como divertido eso. Después, en lo que es fuera de un combate, se hace algo similar. Yo tiendo mucho a que mis jugadores hablen. Y me gusta
Me gusta presentar las situaciones antes de que sucedan. Es decir, en vez de decir, qué sé yo, el dragón lanzó, abrió el agua que lanzó fuego, pues decir, yo diría algo como, lo primero que ven es una luz blanca coronada por naranja que genera calor y detrás de eso una silueta de un dragón. Entonces, al vos presentar lo que hace la cosa antes de la cosa, como que hay como más hay un pequeño momento de misterio que es en la forma en la que vos le entregas la información a los jugadores, que se explica instantáneamente después. Entonces te tenés un momento de ah, por esto es. Creo que esa es otra de las cosas que hago. Bueno, eso es. Hasta ahí creo que puedo llegar a investigar, a escarbar ahora. Seguro tengo algunos otros detalles, pero hasta ahí llego. Buena pregunta, me gustó, bache. Espero que haya respondido algo. Sigamos. Alex, quiero hacer dungeons temáticos para cada boss. ¿Cómo puedo hacer un dungeon basado en un boss? Crea el boss primero, por ejemplo. Supongamos que tenés. Vos querés que el boss sea un semiorco. ¿Qué es lo que tiene especial este boss? Además de que es semiorco. Bueno, qué sé yo, es un guerrero. Bueno, por ahí podés poner yo escudo o cosas de batalla en el dungeon para mostrar que es tu dungeon. Porque probablemente lo que pasa es que cada boss viva en el dungeon. Entonces sea su casa y la van a decorar como ellos quieren. Si vos tenés este guerrero semiorco que por alguna razón le gusta el té. El dungeon probablemente esté decorado con cosas de té. Si querés hacerlo temático, crea el boss bien, ¿no? Creale al boss una razón de ser. Algo que le guste, algo que no le guste, cosas por el estilo. Y después decorar el dungeon con esa información. En este caso, el semiorco que le gusta el té, pero resulta ser un general máximo de guerra. Que tal vez nadie se lo vio venir porque es una decoración de té. Eso también puede servir. Berserk Chris, ¿cómo ves hacer objetos mágicos nigrománticos a partir de los restos del cuerpo del Zembriche? ¿Tiene sentido? Tengo una varita a partir de una costilla. Sí, tiene total sentido. De hecho, me parece mucho más copado de los objetos que tienen. Están creados con materiales o ingredientes de otra cosa más poderosa. Por ejemplo, las armaduras de escamas de dragón están hechas con. Son copadas porque están hechas con escamas de dragón. Si vos tenés esta varita va a ser copada porque además está hecha con costilla de. ¿Qué sé yo? De Meliche. Esos objetos son más copados porque no solo está el, que es un objeto mágico poderoso y hace tiene un efecto copado, sino que hay una historia mucho más importante atrás. Como bueno, la varita de la costilla de tal tipo. Te da una conexión que tu personaje está conectado por alguna razón a esta persona. Eso está genial. Alex, en la campaña siento que me estoy llevando el protagonismo, cosa a la cual no quiero porque mis compañeros. Porque quiero que mis compañeros tengan su momento. Además, me gusta que los otros personajes interactúen y sobre todo que ellos disfruten la campaña. ¿Qué puedo hacer? Hay un poco acá trabajo del DM que tiene que ir cambiando el foco de importancia. Pero también si vos ves que es algo que está sucediendo mucho, podés usar tu influencia para con los demás. Influenciar a los demás, es decir, preguntarles, qué opinan sus personajes, qué piensan que deberían hacer, que tu personaje les muestre, tipo, mira, me siento inseguro, no sé qué hacer, qué decir, vos qué decís que hagamos, cuál decís que sería el segundo paso, incluílos en la toma de decisiones, incluílos en el roleo, si estás roleando con un NPC y querés sacar la información, decirle, mira, ¿sabes qué? Habla con él sabe todo y de alguna manera le prestás el lugar a tu grupo. Esa es la idea. Incluye a los demás en tu roleo. Si vos sos la persona que más está acaparando el foco, compartilo. Kun. ¿Qué le dirías al Lion chiquito que recién está empezando con el rol y hacer DM? No creo que respondí toda esta pregunta. ¿Qué le diría?
Yo le diría que lea más, el más joven. En aquel momento tenía como esta idea de que yo ya sé jugar rol. Y no había leído. Yo ya sé jugar rol. Y después tuve mi momento de rol. ¿Cómo era? Sistema. Como que esta situación fue como una etapa para mí de. No se necesita sistema para jugar rol. Y fue mucho más grande, va, mucho después de mi comienzo que empecé a leer todos los manuales y me di cuenta de lo equivocado que estaba. Porque los manuales ayudan muchísimo. Así que yo le diría eso. Léete los manuales al principio, no te cuesta nada, no tenés nada para hacer, nada, nada para hacer. No hay ningún tipo de responsabilidad en tu vida. Más que ir a la escuela y jugar rol. Así que la cantidad de tiempo libre que tenés es absurda. Lee los manuales. Va a ser más rápido todo después. Vas a tener un canal de rol más rápido. Así que sí, eso. Cabo Magno. Hola, llega una duda técnica. El brujo, ¿cómo es el tema de la mascota o invocación? No me queda claro en el manual. Ah, el brujo tiene el pacto de. No me acuerdo, creo que es el pacto de la cadena. Que te invoca un bichito. A ver. Déjame ver. Sí. A nivel 3 de brujo, tu patrón te da un regalito que es un estilo de un pacto. Y vos elegís el pacto de la cadena. Lo que te da el pacto de la cadena es el hechizo Encontrar Familiar. Y podés elegir algún otro bichito. En este caso, un diablillo, un pseudodragón, un quasit o una hadita. Eso es lo único que hace. Todo lo demás está en el hechizo Encontrar Familiar. Que sí, es re larga la explicación, pero es lo único que te da el hechizo. Te da un familiar. Y ahí en el hechizo te dice qué pasa si se muere, qué pasa si lo quieres cambiar. Está toda la descripción ahí. Así que no es tan complicada para nada. Es una invocación, definitivamente, pues encontrar un familiar es un hechizo. Si no me equivoco, la explicación rolera es tipo: saca al bicho de su plano y te lo pone en el que estás vos. Después, cuando muere, vuelve a su plano, una cosa así. Pero no es nada más que eso. Y podés usar la acción atacar tuya para que ataque el bicho, si no me equivoco. Ah, no. Cuando vos tomás la acción de atacar, podés ignorar uno de tus ataques para que tu bichito use su reacción y ataque. Eso está bueno. Pero es una invocación. Igual también podés charlarlo con tu DM a ver cómo se lleva a cabo eso. Porque es como muy personal la parte del brujo y cómo su patrón le entrega sus regalitos. Canten. Hola, ¿recomiendas el juego El Castillo de Ravenloft para empezar a jugar D&D en presencial? El Castillo de Ravenloft. Si no me equivoco, este es un juego de mesa. Sí. Aunque está. Hasta el manual de 3.5, claro. No sé si estás hablando del juego de mesa. Los juegos de mesa de D&D, en su mayoría, si no me equivoco, el Castillo de Ravenloft, la montaña, no me acuerdo quién, hay otro de Dritz. Todos están basados en el sistema de D&D cuarta edición. ¿Está bueno para empezar a jugar? Yo creo que sí, sobre todo, digamos, como para generar el grupo juntándose a jugar a algo. Pero después, si quieren jugar a D&D, les recomiendo quinta edición. Hacer el paso a sus personajes y empezar a dirigir. Lo bueno que tienen los juegos de mesa es que no necesitas realmente mucha complicación para hacer DM, ¿no? Como que está todo armado y podés simplemente seguir por ahí. Pero cuando hagan el cambio, alguien va a tener que dirigir. Alguien va a tener que seguir. Pincho HBT. ¿Te ha pasado de querer abandonar o no seguir una partida por no estar a gusto con tus jugadores? Sí. Sí. Varias veces, si no me equivoco. De hecho, estaba tan mal con la mesa en aquel momento y conmigo mismo personalmente que en un momento dije, casi abandono el hobby entera por completo. Fue un momento re feo para mí porque venía jugando hace años y años y años y de repente me sentí muy mal conmigo, con el grupo. Con lo que yo estaba recibiendo del hobby, con lo que estaba dando, que
Esta es la última vez que dirijo y se terminó. Voy a hacer otra cosa. Pero sí, y es feo, porque parte de jugar rol con gente es tipo, está todo basado en la comunicación en el juego, entonces vos tenés que aprender a charlar y aprender a comunicar tus sentimientos y tus emociones, lo que te pasa a vos, lo que le pasa al grupo, tratar de tener charlas constructivas para ayudar, para recibir ayuda, y es difícil cuando estás creciendo y no sabes cómo. Y te das cuenta que de repente tenés, qué sé yo, 20, 30 años, 20, 25 años y nunca realmente charlaste con nadie. Simplemente reaccionando. Y estuviste jugando un juego que estaba basado en comunicación todo este tiempo. Entonces, es difícil. Además, también a veces pasa que el grupo no pega. A veces pasa que el grupo no engancha. Y las personalidades chocan. Y es difícil llevar a cabo una mesa. A mí me pasó que yo estaba muy mal conmigo, en mi situación en general, y estaba tratando de jugar rol para los demás y no para mí. Y a los demás no les gustaba lo que estaba pasando y era como muchas críticas negativas. Dije, bueno, entonces ya se va a terminar pronto. Intenté hacerlo un rato largo. Intenté hacerlo un rato, tipo mantener la mesa para, más que nada por los demás. Y llegó un punto que se terminó y ya fue. Pero después volví a jugar. Eso estuvo re bueno, tomar una vacación en el hobby estuvo buenísimo. Creo que fue una de las razones por la cual volví. Para acomodar mi cabeza, para acomodar lo que quería, para decir, bueno, si yo quiero disfrutar de esta actividad, necesito jugar con gente que también quiera hacer. Que no haya ningún tipo, que nadie se sienta obligado a pasarla bien, ¿no? A venir a jugar a carro con nosotros. Si no lo quiere hacer, que no lo haga, no pasa nada. Y que las personas que vengan quieran disfrutar. Y estuvo bueno, estuvo re bueno. Estuvo re bueno tomarse vacaciones y volver a jugar con gente copada, me cambió todo. De hecho, me cambió tanto que ahora estoy acá. Bueno, esa parece que fue la última pregunta. No, ahí están llegando más. A ver, ahí vienen las preguntas. Aria. Esta parece que es original, no se la robó de ningún lado. No es que estoy acusando a nadie. Estoy creando una campaña donde todo lo que ocurre en una ciudad pueblo se repite en loop. ¿Suena bien la idea? ¿Qué harías para que no sea obvio el primer día y que con los tiempos los jugadores descubran lo que ocurre y lo solucionen? Suena bien. Re bien. Pero estate preparado para que lo descubran rápido. Y que no te preocupe. Lo que pasa con estas cosas es que cuando vos haces algo que se repite todo el tiempo, vos sabés qué esperar de. Entonces, los jugadores lo van a agarrar súper rápido esto, ¿eh? Si hay alguien que está transportando dinero, como el día de la marmota, por ejemplo, hay gente que está transportando dinero, mira para otro lado, los jugadores van a ir todos los días a esa hora a agarrar esa bolsa de dinero. Y no van a tener ningún tipo de problema al respecto. Entonces, estate listo para que sucedan todos estos pequeños detalles y recordarlos todo el tiempo. Y que los jugadores también los recuerden. Para que no sea obvio el primer día. O sea, la primera repetición, decís vos. Va a ser obvio, ese es el tema. Va a ser obvio. No va a ser obvio que se va a seguir repitiendo. Eso... se van a dar cuenta de la tercera o cuarta vez que suceda. Pero la primera vez no va a pasar. Va a decir que algo extraño está pasando. Estamos como en un loop, van. Esto ya lo hicimos. Y van a tratar de hacerle preguntas a los NPC y cosas por el estilo. Lo van a descubrir rápido. Los personajes, los jugadores, todo. Es como. Eso lo van a hacer. Ahora, que lo solucionen, eso es otra cuestión. Ahí ya tenés que saber vos cómo se rompe el loop. Y no solo eso. Dale que haya varias formas de que se rompa. Porque justamente. Si haces que sea un solo caminito en un lugar tan estructurado, tal vez sea que lo descubren y rompan muy rápido o tarden mucho porque hay una sola forma de resolverlo. Ahora, si vos cambiás cositas en el camino, a la quinta repetición, por decir algo, o cada cinco repeticiones, algo se modifica en el mundo, eso está bueno, porque de repente
un detalle que antes no estaba en el mundo. De repente ahora, qué sé yo, el auto rojo ahora es azul. Además ellos, si le prestan atención, ellos, a la repetición 10, el auto pasa a ser una camioneta azul. Ellos saben que cada 5 cambian las cosas. Eso está muy bueno. Se pueden hacer cosas interesantes ahí. Pincho, justo mencionaste lo de la comunicación. ¿Qué recomendaciones le das a un jugador amateur muy casual para fluir con el personaje? Me refiero a la falta de interpretación y meterse al personaje. Aclaro nuevamente que soy casual y amateur. Si vos querés, tipo, que te salga el personaje y cosas por el estilo, no pasa nada con ser casual y amateur. Así empezamos todos. Fíjate, lo que pasa es que tenés que cambiar tal vez lo casual a un poco más dedicado. Porque vos querés, tipo, interpretar un personaje que, diferente a vos. Tratá de darle una cualidad diferente a vos. A vos, por ejemplo, si vos sos una persona relajada y que se toma todo más tranquilo, tratá de que tu personaje sea un poco más tenso. Pero nada, nada muy, muy, muy extremo, como para que vos mismo le des al personaje una característica. Después, es una tarea de conocer al personaje poco y vos que sepas qué cosas le gustan, qué no le gustan, qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa. Y cómo reacciona a las diferentes cosas. Cómo reacciona a la traición, cómo reacciona al romance, cómo reacciona al desinterés y cosas. Todas esas cosas son detalles que vas a aprender en el camino. Así que lo mejor que puedes hacer es jugarlo y tratar de prestar atención a esto. Si lo traicionan 2 o 3 veces, ¿va a reaccionar de la misma manera? Probablemente. O tal vez a la primera se lo tome preocupado y ya a la tercera vez diga: esto se terminó, a mí no me traiciona nadie más. La lealtad es lo más importante para mí. Está muerto que me traiciona, cosas por el estilo. Fluir con el personaje también es un poco ayudar al grupo a pasarla bien. Así que si vos lográs eso, ya está. Como una persona que recién arranca y está jugando de manera casual, listo. Pero si querés meterte un poquito más, dale características al personaje que vos puedas expresar con él. Se preocupa mucho, se preocupa poco, se ríe de todo, no se ríe de nada. Y tenerlas en cuenta a la hora de jugar. De a poco, te vas a dar cuenta que a medida que vos vas agregando estos detallitos, te lo vas acordando y de repente vas a tener una personalidad armada con tu PJ y va a ser alguien diferente y súper divertido de jugar. Bien. Ahora sí, creo que no hay más. Parece que no, estoy esperando a que vea la producción. Bueno, igual estamos ahí. Vamos a leer un toque el chat. Veo que están charlando mucho. Yo no estuve prestando mucha atención a las preguntas, pero me encanta que. Esto siempre me encanta y lo digo un montón. Cada vez que alguien hace una pregunta, no solo respondo yo, responde un montón de gente del chat. Así que si me hicieron alguna pregunta, fíjense que en el chat alguien les respondió, alguien sumó detalles a la pregunta. Y es un montón de información recopada. que no se pierde porque está guardada acá en el video, menos mal. Ahí veo que Adri está queriendo elegir el día de la marmota, genial. Desde ahí Bachi está tirando consejos. Ah, ahí está lo de la mecánica de brujo y los conjuros. Esa era la pregunta del brujo. Claro, lo que pasa con el brujo y el pacto de la cadena es que vos ganás el hechizo de control familiar de manera que lo podés lanzar como un ritual. Es decir, no consume slots. Entonces, mantenés tus hermosos 12 slots para lanzar todos los otros hechizos que querías. Pero tenés que tomarte un rato lanzando el hechizo de control familiar. Cada vez que los veo prendido acá me dan ganas de jugar. Espero que lo hagas. Espero que lo hagas. Es muy divertido, es genial. Y nada, nos encantan esas cosas. Nos encanta que nos digan que quieren jugar. Está buenísimo. Descansé de mear, sí. Es algo que pasa seguido. Sobre todo, digamos, si.
Yo soy DM constante. Me encanta hacer DM. Y a veces me canso, sí. Pero a veces cuando estás agotado de DMear, es un bajón. Porque vos querés jugar rol, pero nadie más quiere dirigir rol. O nadie más puede, o nadie más quiere, o tiene la capacidad de. Entonces, hay que seguir dirigiendo. Es interesante, porque ahí tenés que mirar a tus jugadores y decirle, chicos, quiero jugar rol. Alguien va a tener que hacer esto. Bueno, vamos a aprovechar que se terminaron las preguntas y tuvo la pregunta correcta del DM agotado. Ahí va, ahí estaba leyendo el Berserk Chris. Tal cual, buscá teniendo algo vas a encontrar. Un pelado re turbio. Suena bien, suena bien. Esa, interpretarla, mandarle algo interesante para que sea y. A estar buenísimo. Seguro el grupo lo va a apreciar. Tal vez no al principio, eso también, digamos. Tal vez el trabajo del DM no se aprecia al principio. Pero más adelante, cuando todos digan, ah, ¿te acuerdas cuando fuimos a la isla anciano? Ah, sí, estuvo re bueno, van a decir. Vimos el viejo ese que estaba re loco. Sí. En ese momento sirve. Ah. Ahora sí. Quiero agradecerles a todos por pasar. No se olviden, voy a repetir los anuncios rápido antes de que nos retiremos todos. Recuerden el concurso que estamos haciendo de Set. Hay tres órdenes de compras por 3.000 pesos en su tienda para Argentina, en Set Junior. No, lo van a poder encontrar en Instagram, que hicimos un post. Ahí tienen que seguirnos nosotros, a ellos, de darle like al post y taggear a dos personas para entrar al concurso. Y dentro de 2 semanas se va a hacer el sorteo acá en DM Responde. La colaboración con Akataka también. Ya sacamos el primer video con ellos, que es el de Steven Universe, estuvo re bueno. Vamos a seguir sacando algunos más. Y si les interesan los manuales, vamos a sacar un. Va a haber un código en cada uno de los videos para que les genere un descuento si quieren comprar el manual en Akataka. Mañana tenemos a Nurem, si están viéndonos. Va a estar interesante la sesión. El viernes tenemos el diferido del Jardín del Presente, que viene buenísima la aventura. El miércoles que viene es el último worldbuilding del año. Después vamos a empezar con lo de hacer su juego de rol. Y si les interesa, en nuestro servidor de Discord, Luciana está llevando a cabo un concurso de memes, que viene buenísimo. También, si quieren participar, está toda la información ahí. Así que no me queda más que agradecerles por pasar. Buenísimas las preguntas, un montón, un montón, un montón, me encantaron. Y un montón de interacción ahí en el chat con toda la gente. Eso siempre es buenísimo. Así que nada, los voy a dejar con el outro y vamos a hacer la raid a alguien. Así ustedes siguen la gente de jugar rol. Chao.